Terima kasih telah menonton! Eh, muy buenas tardes a todos. Eh, primero quiero empezar agradeciendo al, a la Escuela Nacional de Protección Civil la invitación a todas las autoridades. Eh, en realidad es un verdadero placer poder aquí compartirles parte de la experiencia que tenemos en el desarrollo de proyectos relacionados con, pues de alguna manera, la, eh, la prevención de las, en las instalaciones del sector energético ante fenómenos naturales. Eh, actualmente pertenezco a la gerencia de higiene civil, eh, soy subtitular del Instituto Nacional de Electricidad y Energía Limpias. Este instituto, como ustedes eh, lo verán, pues es el brazo tecnológico de, de la CFE y actualmente pues hemos apoyado en, desarrollos, eh, en la elaboración de, de desarrollos para PEMEX incluso. Entonces voy a iniciar eh, un poquito, ya lo acabo de comentar cuál es el objetivo de la gerencia, entonces voy a seguir a la parte eh, siguiente. Eh, voy a empezar tratando de hacer un par de, bueno, unas, algunas transparencias, tratando de hacer alguna reflexión sobre los fenómenos naturales. Eh, fíjense que eh, a veces nos preguntamos qué son los escenarios de daño y creo que ha quedado muy claro durante este curso y seguramente aquí en, el, en la escuela han tratado de, de aclarar todos estos, estos temas, pero de alguna manera yo trato de poner mis, mis, mis comentarios relacionados con esto. Si se dan cuenta, este es el el efecto de un huracán, el huracán Ike en el 2008, pero siempre siempre va a haber algo que que sea diferente a lo que este que que quizás hicieron bien las cosas en su momento de la construcción. Entonces aquí podemos observar una pequeña construcción en la que prácticamente quedó intacta ante este evento. Es decir, que siempre se pueden hacer bien las cosas. Y ese es uno de los problemas que tenemos eh, actualmente. Quizás no, no necesitamos mejorar o tratar de eh, realizar o elaborar nueva normatividad. Lo que tenemos que hacer es aplicar las que tenemos, porque en realidad eh, pareciera que no existe nada en México y no es, no, es la, no es cierto. En realidad tenemos normatividad que incluso ya tienen varias décadas eh, en su aplicación, en su aplicación, y se ha demostrado su efectividad. Desafortunadamente, muchas de estas normas, pues, tienen su aplicación eh, efectivamente, como lo estamos viendo, el sector energético tiene normas desde hace muchos años y el impacto que hemos visto eh, de, de los fenómenos naturales, pues, ha sido menor. No obstante, si revisamos el impacto que ha tenido la construcción eh, eh, general, pues, sí podemos observar que el impacto ha sido mayor y eso posiblemente relacionado por la falta de aplicación de la normatividad. Eh, aquí podemos observar también zonas, esto es un sismo, pongo ejemplos simplemente, se, este, son experiencias que se han vivido, en donde pueden observar que hay zonas eh, totalmente eh, destruidas por un fenómeno, en este caso un sismo, y hay zonas en donde pr prácticamente pues, podemos observar la, que los edificios están eh, en pie. ¿Qué significa esto? Que ante que, que pues puede ser que ante un fenómeno natural, como un sismo, haya efectos adicionales, como son los efectos de sitio, que hacen que se amplifiquen los los daños. Entonces, en el momento en el que se esté construyendo, pues evidentemente tenemos que tomar en cuenta no solamente los posibles, la posible intensidad de un fenómeno, sismo o viento, sino también las condiciones locales, el tipo de suelo, en, la, en dónde está ubicado. Y adicionalmente podemos empezar a agregar muchas cosas como es la calidad de los materiales, el que se exista normatividad en el lugar. Y eso, pues, seguro, eh, nos va a ayudar mucho en la prevención de desastres. Como podemos observar, los fenómenos naturales eh, o las pérdidas no están directamente de, o, o siempre no están directamente relacionados con el fenómeno como tal, sino que hay eh, efectos secundarios que hacen que se incrementen las pérdidas. Por ejemplo, incendios, en donde se puede eh, un ejemplo claro de la, el incremento en, el, en, los, en las pérdidas económicas, por ejemplo, en el sismo de Kobe, pues se debió precisamente a los incendios que se produjeron después del evento. Eh, algunas transparencias las voy a pasar un poco más rápido porque pues, ya estamos observando que el tiempo está limitado. entonces eh, Pero algo que también no, tenemos, no podemos olvidar es que los, los, el impacto que tiene un fenómeno no está asociado directamente con los fenómenos naturales, los fenómenos antropogénicos que como ustedes saben también son eh, responsables o causantes de muchas pérdidas de vidas humanas y sobre todo de infraestructura. Ese es un ejemplo muy claro, la eh, explosión en San Martín de Esmelucán, en donde debido a, seguramente a la extracción de combustible de manera irregular, pues generó un incendio en donde provocó la muerte de muchas personas y además el, este, el daño en muchísima infraestructura pero no vayamos tan lejos en Tlahuelipan, en hidalgo si ustedes recuerdan también por la extracción irregular pues provocó el, el, el daño este la pérdida de varias de vidas humanas de, y esto nos lleva a que muchas veces la normatividad no es suficiente para poder reducir o mitigar los, los impactos hay que tener en cuenta que hay otras eh, consecuencias que tenemos que estar atendiendo y creo que esto protección civil pues sí este es una autoridad que debe estar teniendo en cuenta esto como lo han comentado, los, eh, los defectos naturales pues, eh, vienen asociados a eh, efectos secundarios, por ejemplo, deslizamiento de taludes, eh, fallas, movimiento de fallas, efectos de licuación, eh, amplificación del suelo. Y, y en un momentito voy a comentar eh, una experiencia, eh, por ejemplo, del sismo de Turquía, en donde de ahí tenemos que sacar también eh, información que nos va a servir para reflexionar nuevamente sobre esto. Eh, aquí hago una pregunta, siempre la eh, hago en mis presentaciones, una pregunta. El riesgo depende de la condición social y pues en realidad, como ustedes bien saben, no. En realidad depende mucho de qué tantas fallas eh, se generaron a, a la hora de autorizar una construcción. Y si ustedes recuerdan, ese es un ejemplo muy claro aquí en la zona de Santa Fe en donde hubo un deslizamiento de talud y se quedó claro que pues podía poner en riesgo a las construcciones que están acá pero es claro que iba a haber este problema al tener al permitir una construcción de grandes edificios en una zona donde hay unos taludes prácticamente verticales es obvio que aquí falló alguna de las autoridades que permitieron construir esto. Así es que en, en el momento en que ocurren estos fenómenos, pues pareciera que es algo eh, extraordinario y esto se pudo haber prevenido si se, pudo, si se hubiera evitado este, la autorización de esas construcciones. Esto es un, un, un fenómeno que fue muy reciente, 2015 fue cuando tuvo esta falla. Y miren, esta es una imagen muy clara de este colapso. Y claro, la ingeniería puede resolver eh, todo, pero a en que este, a, a qué costo, ¿no? Ahí hay que tener cuidado de en qué momento se debe autorizar esta, este tipo de edificaciones. Este es un, otro ejemplo muy claro de una situación irregular que para mí siempre fue algo irregular. Este fue en el mismo 2017, en donde si ustedes pueden observar, hay dos dos especies de minas, que son minas de tezontle. Evidentemente lo que vamos a observar al, este, en el centro de esta montaña, pues este tezontle que es un material muy susceptible a, a, este, a excitaciones dinámicas, y en el cimo de 2017 lo que generó pues, fue precisamente que fallara el, 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 este tipo de suelos y todas las construcciones que tenemos aquí tuvieran, tuvieron un daño. Y bueno, pues la pregunta de toda la gente que estuvo afectada fue, ¿y qué van a hacer? ¿Cómo van a resolver ese problema? Pues fue un problema que se generó debido a una mala autorización en la edificación. Entonces, cuando ten, tratamos de, eh, realmente los atlas de riesgo, tienen que ser tan estrictos que si se identifican ese tipo de, de fenómenos tienen que ser eh, lo suficientemente eh, estrictos para evitar que se construya porque al final el fenómeno pues, nos va a demostrar que se ubicaron precisamente donde no tenían que haber estado. Ya se ha hablado de, la, de los impactos que ha habido eh, en los sismos, por ejemplo, recientes 2010. Si se pueden dar cuenta de esta construcción, pues no es una construcción antigua, es una construcción eh, reciente, nueva en su momento. Y podemos observar que el impacto fue eh, total. Es decir, que, no, como dije, no, el, este, los fenómenos naturales o el impacto de los fenómenos naturales no se va directamente, eh, no, 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 no tiene una diferencia entre la condición social. Simplemente, si se construye mal, pues evidentemente nos va a demostrar el fenómeno que se construyó mal. Esta es una construcción en, aquí en, el, en Morelos, después del siglo 2017. Se pueden dar cuenta que es una construcción bien hecha, seguramente eh, con un, un proyecto arquitectónico formal, pero en la hora de aplicar la normatividad o, o incluso los materiales, pues evidentemente todo esto falló. Entonces, aquí nos, nos queda claro que se hicieron malas cosas, pero se pudieron haber evitado ese tipo de, de impactos, porque aunque efectivamente la construcción no falló, porque ese es uno de los objetivos de la normatividad, que no falle las, las construcciones, pero seguramente esta construcción tendrá que demolerse para poder reconstruirse. Entonces, pues hay varias eh, imágenes eh, que nos eh, indican que, que a veces el, el riesgo eh, no, eh, generalmente se minimiza. ¿sí? ¿Qué es el riesgo? Generalmente la gente no, 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 no lo percibe como nosotros lo percibimos. Los que estamos este, en este mundo y que seguramente ustedes sí lo conocen, eh, a veces se habla de que somos alarmistas cuando identificamos algunas zonas de alto riesgo, y que definitivamente, como ustedes saben, vivimos en un país donde si, hay, si no hay sismos, hay huracanes, si no hay huracanes, hay volcanes, si no hay volcanes, hay este, deslizamiento de taludes. Entonces, como sabemos claramente que vivimos en un país altamente, eh, con altos peligros, pues lo que tenemos que estar es bien preparados para poder enfrentar esto. Entonces... Miren, esto lo pongo precisamente como un ejemplo de, de cómo se minimizan los riesgos. Esto también es un, eh, una construcción que fue afectada por el sismo del 2017 y se pueden, se pueden dar cuenta que seguramente en, en, en la evolución de estas construcciones, pues seguramente era un solo nivel. Pero pues eh, creció la familia y construyó en el segundo nivel, y creció la familia y construyó en el tercer nivel y ya iban por el cuarto nivel. Viene el sismo y solamente demuestra que todo se hizo mal. ¿sí? Y, y desafortunadamente aquí había gente que estaba intentando recuperar sus pertenencias si se dan cuenta puede ser una tienda en donde habían víveres y la persona que era dueña de esa tienda pues entraba y salía y a pesar de que se le indicaba que no entraba por el riesgo de que ante una réplica pudiera colapsar pues para él lo más importante era recuperar sus bienes entonces aquí vemos cómo la percepción humana es la encargada de, de decidir qué nivel de riesgo voy a asumir pues para la persona que estaba recuperando sus bienes, pues era no le importaba el que colapsara eso o que pudiera pues, estar en peligro de colapso, porque lo, lo que más le importaba es recuperar sus, sus eh, enseres. Así podemos ver muchas cosas, ¿no? Y muchas veces nos preguntamos si realmente hay una actividad sísmica mayor o los sismos este, están ocurriendo, son de mayor magnitud. Y en realidad, eso no, 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 no ha sido así. En realidad, nuestro eh, conocimiento humano es relativamente pequeño. Acuérdense que el mundo tiene miles de años y que seguramente hubieron sismos tan grandes que generaron esas grandes cordilleras. Entonces, lo que estamos viviendo en este momento, pues son, son una actividad sísmica que es conocida y que a veces nos, nos olvidamos de ella porque a veces ocurren en periodos largos. Por ejemplo, Morelos, después del sismo de 2017, pues la gente asociaba que ya éramos una zona sísmica, pero en realidad no, los sismos eh, que, de la fuente que generó ese, ese sismo pues tiene a lo mejor periodos de retorno que son de 100 años y que seguramente el sismo que ocurrió con esa ma una magnitud similar, pues ocurrió hace 100 años. Entonces pasaron varias generaciones y nos olvidamos de que eso ocurrió. Y es algo que tenemos que tener también mucho cuidado porque ocurre un sismo, se, se crea una moda de que ocurrió ese sismo y después de unos años nos olvidamos de que ese sismo pasó. Entonces eso pues tenemos que estarlo evitando. Aquí puse una serie de, 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 este, de imágenes superpuestas donde voy señalando una serie de sismos que han ocurrido y si se dan cuenta en las diferentes décadas, pues parece que hay una actividad sísmica más o menos regular eh, en la que se van eh, colocando la, los, los epicentros de los sismos importantes, pero de repente hay una década ¡pum! en la que pareciera que hubo un boom de, de actividad sísmica y es porque surge la instrumentación. En ese momento ya podemos identificar sismos que antes solamente casi los observábamos. Aquí ya tenemos una, una, una instrumentación que nos permite identificar. Una actividad sísmica mayor, y conforme me vamos, vamos mejorando en esa instrumentación y colocando más estaciones acerográficas en el país, pues nos damos cuenta que podemos observar uh, sismicidad donde antes pensábamos que no había, ¿no? Por ejemplo, se suponía que en el norte era una zona sísmica y pues, resulta que no, es una zona en donde hay una, una actividad sísmica que puede estar asociada a otros, a otros fenómenos. Porque siempre pensamos que los sismos son, son provocados por, pues, por el movimiento de placas. Pero en realidad eh, puede haber, pueden ser generados por un, un volcán, pueden ser generados hasta incluso por una, este, un llenado de un embalse de una presa, que puede ser uno de los motivos por los que aquí en, el, en, en Nuevo León eh, se generó una actividad sísmica de repente y es porque se construye una presa y en el momento del llenado empezó a generar presiones en las laderas y provocó una actividad sísmica y eso nos obliga a que en cualquier zona por muy baja sismicidad que tengamos debemos diseñar sísmicamente porque finalmente pues con un sismo de magnitudes pequeñas pueden generar mucho daño entonces eh, Miren, por ejemplo, esto, pongo un, un par de ejemplos de sismos que pareciera que fueron destructivos. Por ejemplo, este sismo en, en una comunidad allá en, este, en España. Fíjense la magnitud del daño. Se puede observar el colapso de, de grandes bloques de edificios eh, en donde, pues, ustedes pueden observar, pareciera que hay una buena construcción, ¿sí? Y el sismo que generó este daño fue un sismo de 5.1%. Con poca profundidad, por supuesto, pero, pero en una zona en la que pareciera que no había sismicidad y el impacto que tuvo fue muy grande. Con eso podemos observar una serie de. de este es este, uno de los más recientes, en donde también la magnitud fue relativamente pequeña, porque si ustedes observan, un sismo de 6.8, pues es una actividad sísmica que nosotros tenemos, eh, pues probablemente uno al año, ¿sí? Y, y sin embargo, el impacto que tuvo fue extraordinario. A veces la actividad sísmica, en zonas donde pensamos que hay una actividad sísmica pequeña, pues los pequeños sismos que ocurren, debido a que no se tiene una, una normatividad eh, formal, pues hace que se genere ese tipo de impactos, ¿no? Y aquí es donde quisiera comentar un poquito de también para reflexión el sismo de Turquía. Creo que todo el mundo lo sabe, sabe el impacto que tuvo. Eh, fue de los sismos de los sismos más recientes, más destructivos, con muchas víctimas, eh, que afectó a varios países, no solamente a Turquía, y que sobre todo tuvo un impacto extraordinario en la infraestructura. Aquí, como ustedes saben, eso lo paso de manera rápida: eh, fue un sismo de 7.7, que vuelvo a insistir, pues es un sismo importante, por supuesto, pero hemos observado sismos. De magnitud 9 en toda esta zona del cinturón del Pacífico. Eh, eh, recientemente en México tuvimos el de 8.2 en la zona del istmo de Tehuantepec en 2017. Entonces, no, no es un sismo que pareciera que, que es extraordinario, al contrario, yo pensaría que es un sismo que debería todo el mundo estar preparado para el impacto de este sismo. Y sin embargo. En realidad, y además, por otra parte, el que esté bien identificado, el, el cuál podría haber sido la fuente que genera este sismo. Sí, Aquí está muy bien identificado las fallas. Y que además, en la normatividad de Turquía, pues también se, se tiene bien identificado que es una zona de alto peligro, la tienen como una zona de mayor peligro. Eh, aquí pueden observar claramente el movimiento de la falla. Fíjense, aquí está la línea discontinua y se recorrieron alrededor de dos metros, eh, esa, esa falla movió eso. Eso nos indica que por mucho que hagamos normatividad, por mucho eh, la normatividad no es no es absoluta. En realidad siempre existe la probabilidad de que ocurra algún algún evento que supere lo que nosotros este, eh, eh, se comentó o se eh, planteó en una normatividad y eso nos lleva que pues además de aplicar la normatividad pues sí tenemos que cuidar muchos aspectos de, de una construcción como es la calidad de los materiales darle seguimiento a la aplicación de las normas porque de, de alguna u otra manera pues ya sabemos que puede haber un evento que pueda superar todas nuestras expectativas y otro de los de los puntos que aquí les comento es que muchas veces consideramos que la normatividad es como si fuera una diana a la que le pegamos al valor mínimo que recomiendan y eso es uno de los errores más grandes que tenemos efectivamente las normas los criterios de diseño ponen valores mínimos pero si arriba no hay límite es decir que si nosotros quisiéramos diseñar con fuerzas sísmicas mayores o fuerzas de viento más mayores pues eso no lo limita a ninguna normatividad y es parte de la conciencia que tenemos que tener para poder minimizar nuevamente los eventos Aquí pongo un poquito el ejemplo en, en tres eh, láminas que pareciera que se dan cuenta, eh, ocurre la falla, pues ante este movimiento, evidentemente, eh, era inevitable que ocurrían muchos daños. Y bueno, cuando uno observa, eh, no voy a voy a presentar algunas transparencias donde ven el impacto que tuvo el, el sismo, eh, pues sí, eh, se asocia mucho a la falta de de procesos constructivos correctos, de la aplicación de la normatividad. Y miren, eh, aquí puse también una serie de, de imágenes superpuestas para que se viera más o menos que el, la falla de uno de los pisos, pues provoca el colapso total del edificio. Por ejemplo, aquí podemos observar cómo en el piso de abajo falló debido seguramente a una mala aplicación de normatividad y lo que hizo fue provocar el impacto de todo, de todo el edificio. Eh, eso, eso sí, son ejemplos y experiencias que tenemos que tomar en cuenta para poder mejorar la normatividad. Pero viendo un poquito más, aquí yo puedo observar que se ha diseñado, no, no sé el, el, el nivel de detalle que se tiene en esa construcción, pero para mí es un, una construcción en donde claramente se ve que es de mampostería confinada que yo diría pues es una construcción pues para nuestros estándares nacionales más o menos bien ejecutada. Y si observo otras construcciones, yo puedo ver traves de concreto bastante robustas para una construcción relativamente pequeña. Es decir que eh, veo nuevamente que hay un, una construcción, a, a, quizás hay fallos, eh, este, este fallo de esquina es algo, una irregularidad que afortunadamente aquí en México se ha tomado desde el, desde el 85 como un fenómeno, como un factor que modifica nuestros criterios, pero sigo observando y miren aquí simplemente en esta imagen pueden observar que hubieron colapsos de construcciones y esta eh, la que tenemos aquí que estoy señalando pues pareciera que no tuvo nada, pero vean las columnas que tenemos en la parte de abajo es una columna eh, pues más o menos eh, con sección eh, este, variable, pero que para este tamaño de construcción pues pareciera que funcionó perfectamente a veces, muchas veces la intuición nos ayuda a también eh, minimizar los impactos. Sigo poniendo algunas imágenes donde, si se dan cuenta, eh, pareciera que este edificio está bien construido: columnas circulares, donde en principio una columna circular tiene una resistencia incluso adicional a la construcción tradicional, columna tradicional eh, cuadrada. El armado. Yo, yo observo varias cosas. Vean aquí las dimensiones de los elementos. Aquí están las personas que podemos observar. Eh, aquí en lugar de tener mochetas de mampostería, pareciera que son mochetas de concreto. O sea, yo visualizo muchas cosas que no, no me parecen que están eh, eh, mal. Entonces, ¿por qué? La pregunta que nos hacemos es ¿por qué está mal? Y miren, hice un análisis, pongo algunas cosas que espero que ya con detalle ustedes puedan observar, pero quiero hacer unas comparaciones, me voy a pasar directamente a unas, mejor, a unas imágenes que nos, nos van a permitir eh, entender un poquito mejor esto. Para los que no han visto esto, eh, miren, a esto nosotros le llamamos espectros. Eh, son, a partir de esta información, nosotros podemos sacar un valor de aceleración que si la multiplico por, un, por el peso de la construcción, me da la fuerza a la que puede estar sometida una construcción. Entonces, más o menos con esa idea, piensen que así está. Pues el reglamento de Turquía, antes del sismo de, eh, que ocurrió eh, hace un año, pues resulta que limitaba esa, eh, 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 este valor a 1. 1 multiplicado por el valor de la aceleración. Eh, eh, quedemos con 1, porque el punto de comparación es ese valor. Eh, y toma en cuenta unos efectos de sitio. Eh, los efectos de sitio se ven aquí con gráficas nuevas, en donde, si se dan cuenta, no hay amplificación, pero sí se incrementa un poquito aquí esta, esta mesetita. ¿sí? Quédense con esa idea. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ocurre el sismo, trato de hacer todo un análisis de qué fue lo que pasó, por qué tanto impacto. Y bueno, si se dan cuenta, eh, eso, eh, eh, esto es normativo. Lo que están viendo aquí es un espectro normativo. Y lo que están viendo aquí es un espectro de lo que podemos observar con los registros que se obtuvieron. Y vean, pues tiene más o menos la misma forma, ¿no? ¿Se dan cuenta? Tiene una forma en donde a estos valores pequeños, pues yo tengo los valores máximos. Y ocurre aquí, perfectamente bien entendido. Pero si yo superpongo la información del espectro pues me voy a dar cuenta qué es lo que está pasando. Fíjense, este espectro, este que tenemos con línea discontinua, es un valor que en teoría le llamamos transparente. Y este es el que recomienda el Eurocódigo. ¿sí? Este espectro es el que se utiliza para obtener las fuerzas sísmicas que vamos a usar para diseñar las construcciones. Y si se dan cuenta, llega a 2.5 G. Si ya comparamos con lo que tenemos aquí, que es uno. Y aquí veo que el espectro que me dice el Eurocódigo es 2.5G, pues ya tengo un problema, ¿no? Porque el reglamento de Turquía me está diciendo que yo puedo diseñar hasta con uno, ya tengo un problema. Pero el problema no está más, más allá, porque aquí pongo y, su, y superpongo esto, fíjense, este es el espectro, el verde, el que se utiliza para, para diseñar el, la mayoría de las construcciones, o que se usó para la construcción de la mayoría de las construcciones. Y fíjense, estamos hablando... Que el sismo generó fuerzas de 4.5 g Es decir, que si yo, así de manera muy rápida, quisiera saber cuál es la fuerza que voy a poner lateralmente, pues es 4 o 5 puntos veces el peso lateral lo que debía de estar aplicando. Y lo que me dice el, el reglamento de Turquía es que lo, lo debo diseñar con una G. Entonces, ¿qué, qué es lo que pasa? Pues que, eh, sinceramente, hubo quizás aquí sí una omisión por parte de. Los encargados de elaborar normatividades, porque queda claro que se superaron cualquier expectativa de la que se podía tener, pero incluso se superaron las que dice el Eurocódigo. ¿eh? Y hay otra cosa más, ya tratando de ubicarme un poquito aquí en nuestro aspecto eh, nacional, si yo superpongo el espectro que generó el sismo del 85, ¿sí? van a ver el tamaño que tiene. Ese es el espectro del 85. Comparado con los espectros que generó el sismo de Turquía. La moraleja que quiero llegar aquí es que, pues, eh, eh, realmente eh, siempre existe, eh, como dije, no hay una seguridad absoluta. Eh, realmente eh, hay zonas de peligro que debemos de evitar. Si me preguntan a mí qué es lo que debería ocurrir en esas ciudades donde hubieron tantos daños, pues es re localizarlas, ¿no? Porque ya sabemos que es una zona de alta sismicidad y que con esto queda claro y demostrado que vamos a tener que eh, hacer algo para mejorar el comportamiento. Entonces, eh, hago varias gráficas para hacer la mi comparación y que para que vean que en todos los aspectos, en todas las direcciones, siempre se superó lo recomendado por la normatividad. E incluso no solamente por la de Turquía, sino por la del de Eurocódigo. Y que si yo comparo los espectros con el espectro que nosotros tenemos, pues es, eh, realmente es muy pequeño, ¿no? Entonces, eh, con esto lo que quiero decir es que los fenómenos naturales, pues, son impredecibles. Eh, en realidad, aunque son impredecibles, desde un punto de vista de diseño nosotros lo podemos, podemos estimar cuál podría ser la intensidad en un lugar, cuál podría ser la aceleración máxima que podríamos usar para calcularlo. Y por otro lado, como ustedes saben, pues, tenemos que tener certeza de cuál es nuestra calidad de las construcciones. Entonces estos dos fenómenos son, se tienen que unir de manera. Este, debemos de estar cuidándolas, pues para poder mitigar siempre los, los daños. Entonces, a partir de un buen conocimiento del peligro, que puede ser fenómenos naturales, fenómenos incluso hasta antropogénicos, y de la calidad de construcción, pues vamos a poder siempre evaluar, pues, un riesgo. Y si nosotros evaluamos que existen en ciertas zonas un nivel de riesgo importante, pues tenemos que hacer algo para poder este, mitigarlo. Y qué es lo que debemos de hacer? pues tratar de mejorar la normatividad, pero ya no solamente mejorar la normatividad, porque miren, les comento, normas tenemos o criterios de diseño tenemos desde hace décadas. Lo que queda claro es su observancia, su aplicación. Es ahí donde realmente hay un fallo, porque finalmente es, es alguna autoridad es la que tiene que obligar a que se aplique la normatividad y ejemplos de esos podemos verlos en todas partes. Y bueno. Entonces, eso creo que ya uh, lo han explicado muy bien. Eh, la, 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 el riesgo no solo depende de, de, del fenómeno de la vulnerabilidad, sino de a otros parámetros que finalmente comple con, completan esto, que pueden ser las pérdidas. Eso ya lo han visto. Y que finalmente eh, los estudios de riesgo pues siempre pueden asociar, este, eh, una vez que nosotros conocemos muy bien el peligro y, de, y conocemos también... La, eh, las características o condiciones, la falta de aplicación de normatividad, pues podemos llegar a estudios de riesgo que nos permitan mitigar. Eh, eh, finalmente, pues mi, mi, mi intervención está relacionada más hacia qué es lo que hacemos para poder, de alguna manera, mitigar los efectos. Entonces, estos, es, esta parte de la presentación era tra para tratar de hacer reflexionar que en realidad el peligro en México de cualquier fenómeno que tengamos, pues es inevitable. Sabemos que vivimos en un país de alto peligro, sísmico, viento, huracanes, eh, volcanes. Entonces, como ya sabemos que tenemos todos esos fenómenos, tenemos que irnos por la siguiente etapa, que es la vulnerabilidad. ¿Cómo hacer para mejorarlo? Y miren, parte de, de la mejora, que no solamente la normatividad, es el mantenimiento. Pareciera que el mantenimiento de las... Eh, de las pareciera que cuando construimos un edificio, este va a ser eterno y nada más alejado de la realidad. En realidad tenemos que hacer toda una labor de mantenimiento para evitar que efectivamente esto genere, eh, eh, incremente la vulnerabilidad. Entonces, con esta idea, eh, el, el instituto, a través de la Gerencia de Ingeniería Civil, ha desarrollado varios eh, proyectos tecnológicos para el sector energético con miras a la mitigación. ¿Cuáles son los desarrollos que hemos tenido? Pues en el caso de, de, de sismo... Pues se han desarrollado eh, mapas de peligro. De hecho, actualmente existe un, un, cap, un capítulo, única, las únicas recomendaciones que existen a nivel nacional para el diseño por sismo lo ha generado el INEL, en donde se ha estudiado toda la sismicidad del país, en donde se ha identificado correctamente cuáles son las fuentes que generan, que generan esos sismos y que nos ha permitido para hacer un desarrollos adicionales, por ejemplo. Eh, para las CFE se han desarrollado sistemas de identificación del impacto que pueda tener un sismo ante, este, en la infraestructura. ¿Qué es lo que se hace? Obviamente, pues se hace todo un estudio detallado del comportamiento de los sistemas estructurales y a través de, de como ustedes saben, sistemas de información geográfica, pues nosotros a, a, ante un impacto de un, un, de un evento. De manera inmediata se sabe con la información que previamente se analizó, pues cuál podría ser el posible daño. Entonces esto es un ejemplo de los reportes, eh, es un sistema de alertamiento sísmico en el que ante un impacto de un sismo podemos observar más o menos el nivel de daño que tiene. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues evidentemente para eh, focalizar la, este, toda todo el, el apoyo que debe de darse a las instalaciones. Como ustedes saben, como tiene instalaciones en todo el país, pues tenemos que identificar cuáles son las que fueron afectadas. El sistema, lo que nos permite es a, a partir de un impacto ir identificando cuáles son las instalaciones que pudieron tener un daño mayor, menor, y como les dije, focalizar lo, las ayudas. En la parte de, 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 este, de fenómenos hidrometeorológicos, pues también se desarrolló todo un sistema de gestión y emisión de alertas del riesgo por peligros hidr hidrometeorológicos para también de alguna manera, a través de la información que nos genera esto y que está, está eh, pues, de alguna manera alimentado por eh, modelos matemáticos, nos diga cuál es la trayectoria de un, de un fenómeno hidrometeorológico, eh, las velocidades, y al final también nos, nos permita eh, identificar cuál puede ser el impacto. Ejemplos tenemos, eh, de hecho, una de las aplicaciones que tiene es directamente a la parte de... de la parte de transmisión, sí, en donde con ciertos ejemplos podemos observar eh, cuál es la trayectoria y estas son de alguna manera líneas de transmisión y se puede observar cuál sería el impacto que tiene. Esto, pues, con la finalidad, como les dije, de poder eh, eh, conocer el impacto que puede tener un evento y poder mitigar. Eh, todo el sistema, pues, es un sistema complejo en donde tiene modelos matemáticos, pero que finalmente el, el objetivo final es generar reportes en donde nos permita identificar eso. Iba a poner un reporte, esos son los reportes. Y este, este sistema, además de la información del evento como tal y de la trayectoria y de las velocidades que se pueden presentar, pues también tiene, como les decía, modelos de predicción y tiene información que pues, sirve para poder tomar decisiones en otros aspectos. Este sistema en particular, además, tiene el monitoreo en tiempo real y alertas con datos eh, de descargas atmosféricas tiene información para poder ir observando este proceso de descargas, eh, tiene la, eh, este, modelos para poder identificar lo que son zonas de inundación, eh, tiene, tiene información para poder identificar eh, zonas de deslizamiento. Eh, evidentemente a través de modelos simplificados. Si nosotros quisiéramos poner o implementar modelos muy complejos, esto sería imposible. Pero son herramientas que ya permiten eh, tomar ciertas decisiones y que con la información que se genere evento tras evento, estos sistemas van alimentándose y van mejorando la información. Otro de los desarrollos que se han hecho para el sector energ energético, como les he comentado, pues son los criterios de diseño por sismo y viento. Estos criterios... A, a falta de reglamentos a nivel país, pues se han tomado como punto de partida para poder este, sacar normas estatales o municipales y que creo que pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Eh, pareciera que están orientados únicamente al sector energético y en realidad está orientado a cualquier tipo de, de edific edificaciones pequeñas incluso. Eh, es una de, de las versiones más recientes que tenemos, 2015-2020, y que creo que que lo que contienen actualmente son información muy valiosa para poder mejorar el diseño de las construcciones. Y a partir de aquí, bueno, aquí pongo un poquito de la evolución de, la, de esta normatividad que nace en los 60s. Se crean los primeros criterios de diseño y ha ido una evolución, mejorando los criterios, mejorando el nivel de peligro sísmico. Esto, pues, con mayor información que, como ustedes saben, tenemos, etcétera. Y, por supuesto, también conociendo mejor eh, los procedimientos constructivos, materiales, etcétera. Entonces, la versión más reciente que tenemos es 2015 y estos son los mapas de peligro más recientes. ¿no? Eh, aunado a esto, pues tenemos que considerar que eh, la parte del suelo es, eh, es importante. Eh, uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de construir es, y, es saber qué es lo que tenemos en la parte de abajo, eh, qué, qué condiciones de características de lo tenemos. Y bueno, tenemos todo un desarrollo para poder conocer las características de los suelos, que son fundamentales a la hora de diseñar que son fundamentales a la hora de poder instalar un, un, o un edificio o una, una zona industrial, porque el no conocer eh, qué es lo que tenemos en la parte de abajo, eh, de abajo pues siempre nos va a llevar a tener eh, este, pues, pues posibles daños como pudimos ver en el sismo de Turquía. No se lo, no los comenté porque pues es mucha la información, pero se demostró que eh, en, en, el, en el sismo de Turquía tuvo niveles de amplificación eh, de suelo extraordinarios se amplificó cinco o seis veces eh, las aceleraciones que se registraron en una zona eh, fuerte zona firme con respecto a zonas donde los suelos no son eh, no son eh, son eh, buenos eh, eso como ustedes saben Ciudad de México es un claro ejemplo donde en la ciudad de en el centro de la ciudad la zona del lago pues siempre vamos a tener amplificaciones extraordinarias que nos va a llevar a tener generar, este a incrementar las fuerzas sísmicas eh, y bueno, de aquí creo que otra parte importante dentro de la pre, pre, prevención pues es es efectivamente tratar de eh, conocer en qué condiciones se encuentra la, la infraestructura. Y eso como les dije, pareciera que, es, eh, que las construcciones van a ser eternas y nada más que fuera de la realidad. En realidad eh, hay desarrollos en los que hemos eh, generado eh, procedimientos para poder evaluar o estimar el, el grado de, de daño o el, el, la, el nivel de de deterioro que pueden tener las instalaciones a través de una serie de, de evaluaciones pequeñas, puntuales, quizás evaluar ciertos niveles de grieta, identificar ciertas características, de, identificar si hay asentamientos, eh, y todo eso nos va a permitir eh, identificar en qué estado se encuentran en ese momento las instalaciones, porque además de esa... Eh, ese efecto que tiene eh, la degradación de los materiales, pues si le incluimos además los, ¿no? los peligros, pues vamos a estar en una situación en la que tenemos que tomar acciones. Entonces, estas herramientas nos ayudan a evaluar esa condición, a identificar dónde está ubicado esa, esa, esa instalación eh, y con eso, pues nos va a ayudar a poder este, decidir cuáles son las medidas que debemos de tomar para poder mitigar la, el, lo, el impacto de un, de un evento. Eh, y bueno, otros desarrollos. Y ya me voy a enfocar en los últimos, que, pues, como ustedes saben, la parte de. en los proyectos hidroeléctricos es un, son eh, proyectos en los que tienen que haber estudios muy formales para poder conocer eh, su condición, su estabilidad, porque al final, el, 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 el colapso de una cortina, de una presa, pues su impacto no solamente es en la cortina, sino el impacto que puede tener en una población. Entonces, lo, los proyectos más recientes que hemos hecho a la parte hidroeléctrica, pues han sido. Eh, unos proyectos que generamos eh, para el, el sistema Necaxa en donde se hizo toda una evaluación de la estabilidad de las cortinas y que nos eh, y que para llegar a todo esto pues, se hicieron una serie de estudios de topográficos hidrológicos hidráulicos geológicos geofísicos geotécnicos. y aquí nos podemos ir, em, empezar a dar cuenta de lo verdadera de, de la necesidad que se tiene para poder evaluar todo esto esto es uno de los retos que se tienen a la hora de evaluar el, la, la condición de las instalaciones, todos los estudios que requerimos. Evaluar el daño en una construcción no es cosa menor, realmente son cuestiones bastante complejas. Y afortunadamente para las instalaciones importantes, pues a lo mejor se tiene el recurso para hacerlo, pero para una construcción pequeña, pues tenemos que, que buscar alternativas para poder, como dije en la parte de, de prevención, evaluar cuál en qué condiciones se encuentra alguna instalación y poder así por esto por este medio pues evaluar si se tiene que hacer una, eh, un, una reconstrucción una rehabilitación un reforzamiento eh, Como sigo eh, es, este es un, todo un estudio que se hizo para el sector de, eh, para el sistema pad este, eh, necaxa pero los más recientes fueron ah, bueno tenemos metodologías eh, bastante desarrolladas para evaluar eh, analizar y gestionar el riesgo en centrales hidroeléctricas, en donde pues, son eh, metodologías incluso innovadoras eh, hechas para la CFE, pero muy, muy ad hoc para poder evaluar el, el, el riesgo de, la, de cualquier sistema hidroeléctrico. Eh, lo, el lo, el, el este, proyecto más reciente, como decía, es para Conagua, se analizaron, el, se evaluaron el riesgo de 16 presas en donde pues, se hicieron estudios de campo, eh, la revisión hidrológica hidráulica, y que mucha de esta información definitivamente puede servir para poder mejorar los, los planes de mitigación en, en, en protección civil y que eh, ya comentaba aquí con una este, la licenciada Ana. Eh, eh, tenemos información que puede ser disponible para el, si alguien la necesita finalmente todo esto se es este desarrollos eh, este, generados por por recursos eh, públicos no y, y bueno aquí más o menos eh, eh, vemos cuál es el impacto que puede tener la falla de una de una cortina eh, ya fuera de esto eh, pues es el instituto como centro de investigación pues se ha dedicado a evaluar también o ¿no? a, a tratar de de ver cuáles, eh, en qué condiciones se encuentran. Eh, nos pidieron apoyo el sector educativo para evaluar varias escuelas. Eh, se hicieron este, varias evaluaciones, no solamente visuales, sino también se instrumentó, porque uno de los grandes problemas que tenemos es saber cuál es la condición de una instalación ante un evento natural y puede ser que las grietas o alguna, alguna evidencia nos, nos permitan identificar cuál es el nivel de daño, pero, pero no es suficiente. Entonces, eh, la instrumentación nos puede servir para poder mejorar modelos, para poder mejorar eh, recomendaciones. Y aquí pongo simplemente algunas eh, transparencias de los trabajos que se, que se hicieron para escuelas, para la parte del, de la este, infraestructura eh, histórica, iglesias, eh, también se hicieron muchos trabajos de esto. Y este como ejemplo adicional, que es un tema que no está relacionado con el impacto, pero sí con, con las nuevas, eh, nuevas energías, estamos trabajando con la generación de energía eléctrica a través de microcentrales. Hay un proyectito muy interesante que estamos trabajando eh, y que pronto lo vamos a tener eh, desarrollado. Eh, pues como se pueden dar cuenta, existe muchísima información para poder comentar creo que yo ahora me he dado cuenta de todo lo que hace el gobierno federal muchas veces en mis pláticas pues eh, comento que hace falta este tipo de trabajos pero estoy viendo que no realmente se está haciendo sí se tiene que mejorar la normatividad se tiene que hacer un esfuerzo para tener una norma nacional que es algo que me sorprende que en México no lo tengamos eh, pero sí hay sí hay sí hay recomendaciones de diseño en el país que tenemos que hacer que pues de alguna manera esto se, se normalice eh, pues les agradezco mucho este, su atención y pues quedo aquí atento a cualquier preguntita que me puedan formular. Gracias.